Joaquín Recaño, del Centro también de Estudios Demográficos, es geógrafo y demógrafo, profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona y investigador asociado del Centro de Estudios Demográficos, es licenciado también en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, DEA en Demografía y Sociedad Contemporánea por la Universidad de París, doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona y ha trabajado en las universidades de Barcelona, Instituto de Demografía de Madrid y en el Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París. Y es en la actualidad consultor del Fondo de Población de Naciones Unidas y a lo largo de más de 20 años ha desarrollado tareas de docencia sobre temas de población en diversas universidades españolas y latinoamericanas. Desde 1995 es profesor del programa de doctorado en demografía y el máster de estudios territoriales y población de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin más, Joaquín, puedes empezar. Buenos días, muchas gracias, Cristina, por haberme invitado a participar en este interesante debate, coloquio. Yo voy a tratar un tema, el de las migraciones, que tiene una mayor complejidad estructural que la fecundidad y la mortalidad, porque añade un factor más, aparte de la demografía, que es el espacio. Y el espacio siempre es un problema a efectos de elementos comparativos y a efectos también de que los datos migratorios no tienen o no han tenido la consideración que han tenido los fenómenos como la mortalidad y la fecundidad desde hace muchos años. De hecho, durante los clásicos de la demografía francesa otorgaban a la migración el efecto de fenómeno perturbador, o sea, hacían todos los modelos y eliminaban las migraciones porque las migraciones les fastidiaba los resultados, ¿eh? Si tenían que hablar con la nupcialidad era uno de los que más le fastidiaba, porque los individuos que se mueven de un sitio para otro, los solteros y demás, acababan teniendo efectos no deseados. Y por lo tanto, cuando Louis Henry planteaba sus modelos, decía, bueno, todo esto funciona perfectamente en ausencia de migraciones, o sea, en ausencia de realidad. Porque una de las cosas importantes que hay respecto a las migraciones es que las migraciones están presentes en todos los ámbitos de la demografía, y diré algo más. En estos momentos, donde la fecundidad ha caído a los niveles que ha caído y la mortalidad, contribuye en términos de crecimiento de forma negativa, el elemento que marca el crecimiento son las migraciones. Y es el único que podrá, digamos, redireccionar o, como decimos en Cataluña, redresar en el crecimiento en los próximos años. Bien, como yo no quiero ser menos, también en migraciones hay teorías. Hay un señor que se llama Wilbur Zelinsky, que era un reputado geógrafo norteamericano, que en los años 70 formuló una teoría de la transición migratoria. Y en el caso del País Vasco, de Euskadi, nos encontraremos ahora en una de las fases avanzadas, después de haber pasado por dos fases previas, una que era la migración rural-urbana. Hemos de tener en cuenta que el País Vasco es una de las áreas pioneras en los fenómenos de inmigración. Tenemos inmigración en el País Vasco desde el último tercio del siglo XIX, en la primera industrialización vasca. Por lo tanto, no era un fenómeno ajeno, sino que la inmigración formaba parte. Luego hubo una segunda fase a partir de los años 40, que se prolongó hasta los años 70, y luego entramos en una fase caracterizada por el intercambio entre las ciudades vascas y entre los grandes núcleos urbanos, no mucho en el País Vasco, y la última fase es una fase que Zelinsky llama la fase de circulación, en la cual las migraciones internas, al menos, son sustituidas por la circulación. Las personas ya no emigran, sino que se desplazan
Y esto complica mucho, y Enrique lo puede saber mucho, el tema de la definición residencial. ¿Dónde reside la gente? ¿Qué es un migrante? Ahora, antes sabíamos lo que era un migrante, ahora no lo sabemos. Ahora tenemos poblaciones vinculadas, personas que viven en Álava y trabajan en Vizcaya o al revés, y no sabemos realmente de qué estamos hablando de migrantes muchas veces. O sea, la definición de migrante no tiene nada que ver con la definición de muerto. A veces nos podemos equivocar un poco con el muerto, pero más o menos sabemos cuando alguien está muerto. Pero cuando le preguntamos a alguien que si es un migrante, no lo tiene a veces ni siquiera claro la persona, y muchas veces tampoco la estadística. Bien, entonces, además, las migraciones tienen un elemento, un efecto importante, y es que afectan a muchos grupos de edad. Son un acelerador de la fecundidad, acelerador y a la vez depresor de la fecundidad. Incluso tienen un efecto muy importante en una cosa que hemos, el mercado matrimonial. La emigración rural del interior de España ha tenido efectos notables en la generación de un tipo de solterón, o de conco, que era muy importante en grandes áreas. Por ejemplo, la gran emigración rural de la segunda mitad del siglo XX ha dejado zonas donde tenemos a 150 o 160 varones por cada 100 mujeres, creando unos problemas importantes de lo que se denomina el mercado matrimonial. Y tuvimos algún que otro ejemplo en los años 80, 90 con los solteros de plan, etcétera, pero eso es un efecto muy importante de la migración. El otro elemento es que es un acelerador de la fecundidad en la medida que los migrantes son gente joven. Los migrantes son gente joven y puede haber también una participación de gente mayor, que ahora lo veremos, pero fundamentalmente es un asunto de jóvenes. Y claro, los jóvenes permiten, digamos, recuperar parte de la fecundidad, y por eso muchas veces cuando hablamos de la fecundidad de la población extranjera estamos hablando de la fecundidad porque llegan personas con comportamientos fecundos más elevados que los de la población autóctona, pero también porque llegan jóvenes. Este es el elemento, digamos, ahora voy a empezar con unas pequeñas pinceladas. Así es como funciona un modelo demográfico de migración. Hay un grupo de jóvenes que tienen que ver con el componente de fuerza laboral, con la movilidad ligada a la vivienda, etcétera, y luego tenemos un componente prelaboral, que es una migración de arrastre de niños y adolescentes que migran con sus padres, y un componente laboral, que es la movilidad de las personas que salen del mercado de trabajo y que tienen una mayor flexibilidad en sociedades como la nuestra, donde, y sobre todo en el País Vasco, donde, por ejemplo, la cuantía media de las pensiones es superior a la del conjunto de España, que permite ciertas flexibilidades. No es de extrañar, por ejemplo, a veces la persona de origen extremeño que ha vivido en Euskadi toda su vida y que a lo mejor cuando llega la edad de jubilarse, pues decide irse a Extremadura porque el rendimiento de su pensión es infinitamente superior al que tiene aquí, y eso es un fenómeno bien conocido. O el autóctono que decide irse a Benidorm porque está harto del clima y hay muchos bilbaínos que se encuentra uno en Benidorm. Bien, entonces este es el modelo migratorio, que es un modelo conocido y que es un modelo que tiene esta estructura tan elegante de una migración que... ya me he ido al final. Un momento. Sí, voy a coger esto mejor. Bueno, esta estructura de las migraciones no es una estructura irregular, se da en todas las sociedades, con pequeñas variaciones, pero siempre tenemos hay una alta concentración de migrantes en los adultos jóvenes, unas elevadas tasas de migración en los primeros años de vida que están asociadas a la migración de los adultos, pero que no siempre se da. Por ejemplo, en algunos modelos de migración internacional lo que migran son personas solas. O, por ejemplo, se da el caso de personas que ya han terminado su periodo fecundo. Por ejemplo, se da mucho el caso con las migrantes latinoamericanas, que cuando emigran a España, pues han prácticamente cerrado su periodo de fecundidad y a veces emigran solas. Es el caso de las mujeres dominicanas, que suelen llegar solas, luego suelen, reunificar a sus hijas, no a sus hijos, a las hijas, y esto a veces hace que su tasa de arrastre no sea muy elevada. Luego, los elementos que integran esta movilidad, para que lo entendamos, están vinculados a la búsqueda de trabajo,
No tanto el nivel de estudio, esto pasa mucho en las sociedades anglosajonas, donde cuando los jóvenes inician los estudios suelen cambiar de lugar de residencia, no se da tanto en la sociedad española. Y luego tenemos pues esta movilidad ligada a la formación de hogares, que se ha retrasado considerablemente, y con ello también se ha retrasado el esquema migratorio en España, y la búsqueda de vivienda, ambos están asociados. Y luego pues la movilidad poslaboral, que es una movilidad muy interesante, porque es una movilidad que veremos en el País Vasco tiene unos picos interesantes de las edades de salida de actividad. Y luego una nueva emergente, que es una movilidad de las personas muy mayores vinculadas a la salud, que tiene también una dimensión internacional, pero también tiene una dimensión interna, muchas veces protagonizada por mujeres. Bien. Bueno, un poco de historia vamos a hacer, porque realmente para comprender un poco la fisonomía migratoria del País Vasco hay que tener en cuenta que durante la primera mitad del siglo XX el País Vasco creció a elevados niveles de crecimiento, fundamentalmente porque creó una cuenca migratoria que estaba rodeada por el norte de Castilla, parte de Asturias, Cantabria, sectores de Navarra y de La Rioja, que nutrieron la primera industrialización vasca de forma importante. También hubo un vaciamiento de ciertos sectores rurales de Álava, que se comportaron como La Rioja y el norte de Castilla y León. Me refiero que en aquella época el desarrollo urbano de Álava era pequeño y ha sido la única provincia que ha contribuido un poco a las migraciones entre provincias dentro del País Vasco. Porque tengo que decir, tengo que añadir que hay poco nivel de migraciones dentro del País Vasco entre los tres territorios. Es relativamente bajo el nivel de protagonismo. Bueno, en los años 50, entre 1951 y 2011, pues todavía se conservan sectores de crecimiento en el País Vasco, pero se reducen considerablemente, especialmente a partir de la crisis económica de los años 70. Bien. Bueno, esto lo voy a pasar un poco, pero para que veáis, por ejemplo, que hay muchos sectores del País Vasco que tienen su mínimo de población antes de 1930, significa que a partir de ese momento siguen creciendo de forma continua, pero ya hay territorios donde las cronologías de crecimiento, o sea, donde están los mínimos, se dan en periodos posteriores. Y sobre todo, los máximos de población que en algunas zonas rurales del País Vasco se dieron antes de 1930. Esto se ha hecho con datos homogenizados de población. Me refiero a que el número de municipios es el de 2011, pero homogenizado en serie desde 1900. Bueno, con todo esto tendríamos que ver un elemento importante. No sé si se ve muy bien, yo voy a emplearlo un momento en el caso del País Vasco para que veamos que esto es la dinámica entre, ahora se ve mejor, ¿no? La dinámica poblamiento, crecimiento de la población. Y lo que vemos es que el País Vasco se caracteriza por un mosaico muy diferente a las zonas que le rodean. En el País Vasco se han dado desde los años 80 movimientos de concentración de la población y crecimiento de la población, que esto se ha dado en ciertos núcleos urbanos, y luego se han dado en otras zonas de crecimiento de la población y concentración de la población. Significa que núcleos, porque esto está hecho desde la perspectiva del poblamiento, o sea, con las entidades de población, lo que se ha visto es que hay zonas donde se han ido despoblando áreas rurales, núcleos pequeños, entidades pequeñas, y eso ha dado lugar a un crecimiento de, digamos, una concentración de la población en un contexto global de decrecimiento. Lo interesante del País Vasco es la existencia de un mosaico de situaciones que contrasta, por ejemplo, con toda la zona de La Rioja o del norte de Burgos, que no tiene nada que ver, en donde se están dando fenómenos de concentración de la población y de fuerte decrecimiento de la población. Seguimos con esto. Bueno, estos serían los espacios. Los espacios rurales vascos no están
en crisis como se ha dado en otras zonas, sino que dentro de lo que podríamos llamar, esta categoría se llama, que aparece en un color así como verde, son espacios rurales de resiliencia demográfica. Me refiero a que los espacios rurales dentro del País Vasco se mantienen en niveles de crecimiento más o menos, digamos, que no decrecen, ¿eh? Se han mantenido, y eso contrasta mucho con el espacio rural que le rodea en zonas de Navarra, de La Rioja y del norte de Burgos. Bien, vamos a ver ahora un poco algo de historia. El País Vasco no ha sido una región, digamos, un país emigratorio, ¿eh? Ha sido un país fundamentalmente emigratorio. Pero en un momento determinado, durante la primera industrialización vasca, pues hubo un elevado porcentaje de personas nacidas en el País Vasco que cambiaron de municipio, pero cambiaron de municipio en las generaciones de 1901-1910, esto está hecho con la encuesta sociodemográfica de 1991, vinculados a precisamente los movimientos rurales urbanos dentro del País Vasco. Y esto se dio fundamentalmente en las áreas del mismo entorno provincial. No hubo grandes movimientos migratorios dentro del País Vasco de todas las corrientes hacia los núcleos urbanos, sino que en Vizcaya los núcleos rurales de Vizcaya fueron hacia la ría, ¿eh? Y las otras zonas hacia la zona de costa, y no hubo un intercambio. Eso es una característica muy específica del País Vasco. Los territorios han mantenido una cierta homogeneidad en cuanto a la composición por orígenes dentro del País Vasco. En los años, en las cohortes del 41-50, que son las cohortes más emigratorias de la historia del Estado español, el País Vasco, por ejemplo, ¿dónde se da para el señor aquí, no? Sí. El País Vasco está en niveles más bajos que el conjunto de España, pero es fundamentalmente en la migración hacia otras provincias, y en este caso, como ya sabemos que no es migración hacia otros municipios o otras provincias del País Vasco, serían emigraciones hacia el exterior, el País Vasco destaca precisamente por su bajo nivel de emigración. Solo un 14% de la migración de la generación de 1901-1910 emigró. Las mujeres sí que emigraron más, porque las mujeres estaban muy asociadas en parte al servicio doméstico en esa época. Y sí que fue un grupo que emigró más que los hombres, los varones, en el conjunto del País Vasco. Y cuando nos vamos a la generación del 41-50, nos encontramos que el País Vasco pues tiene unos niveles de salidas muy, muy pequeños, que es uno de cada cuatro. Esto contrasta, por ejemplo, con las generaciones extremeñas, donde casi el 65% de los nacidos en Extremadura emigraron fuera de Extremadura. Bien, ¿qué pasa con los espacios migratorios? Bueno, pues el País Vasco ha convivido, y esto está hecho con una información que combina datos del padrón continuo de 2011 con datos del PERE de 2011, porque por vez primera, desde 2009 tenemos datos de las matrículas consulares, se optimizó la información desde 2009, y entonces podemos hacer una cosa que no puede hacer casi ningún otro país del mundo. Podemos, con las limitaciones que hay, comparar la gente nacida en un municipio y saber si está residiendo en otro municipio de España o en un lugar del extranjero, con las limitaciones que eso tiene, pero aquí están combinadas ambas informaciones. Esto se trata de la migración interna, y vemos, por ejemplo, que el País Vasco, el nivel lo sitúa en el quintil más bajo de intensidad migratoria, los hombres, y que las mujeres también están en el quintil más bajo de migración, pero lo que estamos viendo es que alrededor del País Vasco tenemos todo un espacio que es el espacio más afectado por la emigración interna en el Estado español. O sea que realmente sería el avampaís, lo que utilizamos en geografía, como el país trasero, de donde se nutre digamos, parte, o se nutrió toda la industrialización vasca en distintos periodos. Estos son datos de 2011. Y si nos vamos a la migración exterior, no he puesto a las mujeres porque no es significativa, nos encontramos con que el País Vasco sí que participa un poco más, sobre todo en el espacio de Guipúzcoa, porque allí cruzar
una emigración de escasa distancia es una emigración internacional a efectos de definición, cruza una frontera internacional. Pero aquí sí que hay un mayor impacto relativo, aunque la intensidad de la migración exterior no sea tan elevada como la interna, sí que hay un mayor impacto de la migración vasca, que por cierto es una inmigración de grupos muy selectivos, muchos de ellos buscando, se conoce bastante bien, la diáspora vasca ha estado muy estudiada por la bibliografía, sobre todo se trata de grupos que luego ocupan posiciones muy importantes en países como México, Argentina, Uruguay y Chile, me refiero a que forman partes, incluso algunos de estos emigrantes retornan luego como indianos al País Vasco o fundan compañías con los capitales obtenidos en el exterior. Bien, bueno, vamos ya un poco más al periodo más cercano y nos encontramos que el País Vasco en el contexto español se caracterizó hasta los años 70, mediados de los 70, hasta que llega la gran crisis que finiquita, digamos, el modelo migratorio de la segunda mitad de los años 60 por 50 por... digamos un crecimiento positivo, saldo migratorio positivo, migración neta, pero luego a partir de la década de los 70, de la segunda mitad de la década de los 70 y hasta los años 90, el elemento dominante de la migración neta interior fue negativo, y sobre todo se caracterizó por su impacto en Vizcaya y Guipúzcoa y no en la provincia de Álava, que es en esa época una de las pocas provincias españolas que y sobre todo la única provincia vasca que mantiene una migración neta, porque se convierte en el desarrollo, por ejemplo, de las instituciones vascas fue un factor de atracción importante en Álava, desde Navarra, La Rioja, pero también desde las otras provincias vascas, aunque no niveles excesivamente elevados, pero la migración fue neta. ¿Qué pasó luego en la década de los 90? La década de los 90 siguió esta migración neta negativa de las dos provincias, pero a niveles mucho más pequeños. Y esta migración neta, que es migración neta interna, se transforma. No tiene un seguimiento, digamos, sigue con niveles muy pequeños, pero ya se va a transformar en la década, en el periodo de la crisis, como el País Vasco va a ser un espacio refugio. Un espacio refugio me refiero a que la migración neta interna que se registra positivamente en esta zona del territorio tiene que ver fundamentalmente con la llegada de migrantes internos extranjeros que huyen de la costa valenciana, de otros sectores del interior donde la crisis de la construcción es importante, y estos individuos primero prueban en algunos sectores, por ejemplo, Madrid, que había tenido un comportamiento negativo, por ejemplo, en este periodo. A ver, se ha perdido el que... En este periodo vuelve a convertirse en espacio refugio y luego se le va a integrar Barcelona. ¿Qué es lo que pasa? En este periodo, durante la crisis económica, los extranjeros van a ser protagonistas muy importantes de los movimientos migratorios internos en todo el Estado, pero de forma muy importante. Lo vamos a ver ahora con unas diapositivas. Y ese impacto hace que muchos de estos extranjeros prueben primero suerte en los núcleos urbanos, donde hay redes más densas de inmigrantes de su origen, y luego a lo mejor prueben suerte en el exterior. Bueno, en cuanto a la intensidad migratoria municipal, que no es la misma que cuando utilizamos la escala provincial o de la comunidad autónoma, nos encontramos que el País Vasco se encuentra en la migración interna de hombres en niveles muy bajos. Esta es la mediana, y estos son los niveles, porque hay algunos municipios que el 70% de sus nacidos emigraron, pero fundamentalmente este es el valor de la mediana, que está ligeramente superior al 20%, y nos encontramos que las mujeres tienen un valor ligeramente inferior. Bueno, más que nada, esto es lo que me interesa, porque esto es para que veáis un poco también que en algunas comunidades autónomas, como en Castilla y León, pues casi el 80% de los nacidos en la comunidad autónoma vivía
había emigrado de su municipio de nacimiento, ¿eh? Para que veáis la intensidad que tuvo el proceso migratorio interno. Bien, esta es la misma, los mismos gráficos, pero utilizando los territorios. Aquí nos encontramos con que, si observamos, el nivel de movilidad intraprovincial es importante en Guipúzcoa y en Vizcaya, pero muy pequeño en lo que es la provincia de Álava. Tiene que ver con que aquí sí que hay un efecto de la estructura del poblamiento y la estructura urbana. Álava no tiene grandes, o no ha tenido grandes núcleos urbanos, los tiene ahora, pero no lo tuvo históricamente, y por lo tanto no había lugares de reclamo para la migración rural urbana, cosa diferente a lo que sucedía en el caso de Álava. En la migración interregional es donde vemos un comportamiento también muy diferencial. Aquí vemos, por ejemplo, con una diferencia, prácticamente ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa hubo movimientos hacia otras provincias del País Vasco. La única que destacó, y en generaciones nacidas en periodos anteriores a 1930 y ya hasta las nacidas en el periodo de máxima migración, fue Álava. Pero luego todas han, digamos, coincidido. Por lo tanto, una característica peculiar del País Vasco es el escaso intercambio entre las provincias vascas. Esto no se da en otras comunidades autónomas que tienen más de una provincia. Me refiero a que hay un mayor intercambio entre las provincias. Por ejemplo, en Cataluña, pues hay un intercambio importante de todas las provincias catalanas hacia Barcelona, pero también de Barcelona hacia Girona y Tarragona, no tanto hacia Lleida. O sea que esto es un elemento importante porque mantiene, digamos, como que si fueran compartimentos ciertamente estancos las provincias vascas entre ellas. Luego, la migración interregional, pues sí que tienen un comportamiento muy parecido. Este crecimiento de la migración tiene que ver con el periodo de crisis posterior, algo de retorno, pero fundamentalmente aquí tenemos que la migración exterior, pues las provincias vascas, sobre todo Guipúzcoa, es la que tiene un mayor protagonismo, aunque las cantidades siguen siendo pequeñas. Esto se da en los años 70-80 y hay un cierto diferencial, pero tampoco es relativamente importante. Por lo tanto, un elemento fundamental de la sociedad vasca es su escaso o su bajo nivel de migración, tanto interno, me refiero hacia el exterior de la comunidad autónoma, como hacia el exterior. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Aquí hemos medido la migración, la distancia migratoria a escala municipal desde el primer año que tenemos registros de microdatos de la estadística de variaciones residenciales, que permiten pues localizar los datos de población, o sea, la distancia entre los centroides de los municipios. Bueno, lo que nos encontramos es que sí vemos los dos enfoques, porque este es uno de los elementos que hace más complejo el análisis de las migraciones, que hay una, como dijo Enrique al principio, la inmigración no tiene nada que ver con lo que pasa en el País Vasco, porque, bueno, tiene algo que ver con la atracción, pero no con las personas que están, digamos, en riesgo de emigrar. Y lo que sí es claro es que lo que tiene origen en el País Vasco sí que tiene que ver con el País Vasco y algo también que ver con el destino, pero fundamentalmente con lo que tiene origen. Lo que nos vemos es que si tomamos el destino, o sea, el País Vasco como destino de la inmigración, encontramos que las personas que llegan al País Vasco, salgan de donde salgan, también del País Vasco, en este momento la distancia, el 60% de esos movimientos migratorios tienen como origen un espacio 25 kilómetros alrededor del destino. Por lo tanto, es una migración de corta distancia, que es la dominante. Eso explicaría, por ejemplo, claro, los escasos movimientos entre provincias vascas. Aunque también tengo que decir que el País Vasco, como entidad de superficie, es muy pequeño y los espacios son todos muy cercanos. Y vemos que aquí podríamos hablar prácticamente de encefalograma plano, porque la migración, cuando digo encefalograma, porque no ha habido cambios en lo que es el comportamiento desde la visión del destino. O sea, desde finales de los años 80, prácticamente en 30 años, se ha mantenido en características muy estables ese modelo de atracción de la emigración interna. Pero si nos vamos al origen, o sea,
el origen, nos encontramos que a finales de la década de los 80, los movimientos que tenían como origen el País Vasco tenían prácticamente un equilibrio entre la movilidad que se producía dentro del País Vasco, o sea, con respecto a las que se producía hacia migraciones a 200 kilómetros. Esto sí que ha experimentado un cambio brutal, ¿eh? Porque de pasar del 40% al 20% significa que en estos momentos prácticamente los intercambios del País Vasco están en un equilibrio interno y que prácticamente los movimientos dominantes a todos los efectos son los movimientos de la corta distancia. Eso tiene que ver con movimientos que son movimientos de redistribución urbana, tienen que ver con movimientos de desconcentración urbana de los núcleos más poblados, o sea, lo que llamaríamos la búsqueda de calidad fuera de las ciudades, tanto de Vitoria como de Bilbao como de San Sebastián, el precio de la vivienda en estos núcleos, que también es un elemento determinante en esa movilidad. Bueno, ¿qué nos cuentan los flujos? Bueno, esto es importante. Desde la década de los 80, estoy utilizando aquí datos de la estadística de variaciones residenciales, la migración interna, o sea, el saldo interno del País Vasco con el resto de regiones españolas fue negativo. Y ha sido negativo y sigue siendo negativo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que aquí ha aparecido una cosa que es el saldo exterior. El saldo exterior, que hasta el año 2002 es de contabilidad, digamos, desequilibrada, porque no cuenta la emigración exterior, porque no tenemos, empezamos a tener datos de emigración exterior en 2002, fundamentalmente de españoles que se dan de baja en los registros consulares, pero a partir de 2002 hay un elemento que es el que va a protagonizar, o sea, las ganancias migratorias que se producen en el País Vasco se producen fundamentalmente por la inmigración exterior. Es lo que compensa ese desequilibrio. Y esas ganancias que se van a recibir aquí han tenido un ciclo muy importante vinculado a esta llegada a este máximo que se produce en 2007. En ese año el País Vasco es cuando tiene, digamos, el máximo de entradas, como la tienen el conjunto de comunidades autónomas de España. En 2007 llegan a entrar casi 1 millón de entradas registradas en la estadística de variaciones residenciales en el conjunto del país. ¿Y qué pasa? Ese ciclo se acaba, pero que estamos aquí ahora en un periodo, digamos, que se agrava. Este ciclo se agrava porque además aquí en el saldo exterior disminuye porque aumenta un elemento nuevo que va a experimentar la sociedad vasca, que es la emigración exterior. La emigración exterior que toma un cierto auge durante el periodo de la crisis económica. La crisis económica ha marcado un antes y un después en los comportamientos migratorios, tanto en el Estado español como en el País Vasco. Y nos encontramos que en esta fase ahora el saldo exterior empieza a ser positivo, pero el saldo total sigue siendo negativo porque el saldo interno sigue siendo negativo. Bueno. Esto lo vemos aquí, por ejemplo, en los saldos, en los intercambios demográficos, cómo estos saldos han cambiado y de forma anualizada. Vale, vamos a ir por más materia. Aquí tenemos la evolución reciente de la migración interna en términos de intensidad. Aquí nos encontramos, esto está calculado con un indicador muy parecido al índice sintético de fecundidad, se llama índice sintético de migración, que lo que hace es medir el número medio de desplazamientos que tendría una cohorte ficticia, que es lo que se hace cuando se calcula el índice sintético de fecundidad, pero en este caso en términos de migración. Y estamos mirando dos niveles por ambos sexos y migración intraprovincial y entre provincias. Nos encontramos en este caso que la comunidad autónoma con un mayor nivel de migración intraprovincial y además ha tenido un incremento a lo largo de todo el periodo, del cual Enrique tiene algo que ver la mejora de la estadística, porque es evidente, ese es uno de los problemas que tenemos cuando queremos comparar, lo digo para que luego no me lo comentes, hay una mejora de la estadística, pero en términos generales lo que se ve es que, por ejemplo, Álava es la que tiene una movilidad intraprovincial más baja,
y que los niveles entre sexos pues son muy parecidos porque se dan en contextos, digamos, de movimientos de parejas o de individuos, pero con que no tienen diferencias muy importantes. Lo que nos encontramos es que el movimiento entre provincias sí que tiene un comportamiento diferencial, porque la provincia de Álava es la que se caracteriza por una mayor intensidad emigratoria interprovincial, y que ese movimiento pues se mantiene en ciertos niveles y es de cierto mantenimiento a lo largo de todos los periodos, con un ligero decremento en el periodo de crisis, porque una de las cosas que hemos podido encontrar para el conjunto de España, pero también se da en el País Vasco, es que se confirma el dicho ignaciano de en tiempos de tribulación no efectuar mudanza. Será así, las migraciones internas, cuando llega una crisis económica, la crisis tan fuerte económica lo que ha hecho es bajar las migraciones internas, tanto en términos relativos como en términos absolutos. Llevamos ya 3 años de bajada de las migraciones internas en el conjunto del Estado y afectando de manera diferencial. Bien, esto es la estructura por edades. La estructura por edades, esta es la migración intraprovincial de hombres y mujeres, donde encontramos un elemento importante que quería señalar, es este incremento de la movilidad de las mujeres mucho mayor que el de los hombres, que se da en las edades más avanzadas. Y esto tiene que ver muchas veces con cuestiones de relocalización. Tiene que ver con cuestiones vinculadas con la asistencia médica, la reagrupación con hijos. Esto aquí en el País Vasco en pequeña dimensión se da, pero por ejemplo esto se está dando y es un factor importante de distorsión en Castilla y León. Mucha gente que emigra a Madrid y luego fallece en Madrid y le atribuyen el muerto a Madrid, porque la persona salió enferma, por ejemplo, de Ávila o Segovia, y el muerto acaba siendo registrado en Madrid, que tiene efectos sobre la esperanza de vida. Este fenómeno también ha sido detectado en otros países como Holanda. Bien, entonces lo que vemos aquí es que hay un mantenimiento de la migración intraprovincial, hay un crecimiento importante entre los años finales de la década de los 90 y los otros periodos, pero luego no ha habido grandes cambios. Y lo que hemos visto aquí es que, por ejemplo, el último periodo ha habido un pequeño incremento, pero hay unos mantenimientos bastante grandes. Donde se ven los grandes cambios es, o se ven algunos cambios, es, por ejemplo, en la interprovincial. Y aquí lo que vemos es la existencia de un pico de posactividad en todos, más pronunciado, por ejemplo, el caso de Vizcaya, que significa que las salidas de actividad, estas son salidas hacia otras provincias del resto de España, y se da, y que el efecto de la crisis pues se ha visto, por ejemplo, en el caso de Vizcaya, donde hay un decremento de la movilidad en las edades jóvenes, un incremento en el último periodo en Guipúzcoa y un mantenimiento en Álava. Pero lo importante es que este modelo, digamos, de por edades se mantiene en las provincias vascas a lo largo de todo el periodo. Bueno, esto podemos pasar porque me queda ya poco tiempo. Esta es la composición. Uno de los elementos que ha producido los cambios en los últimos años, desde la década de los 80, es cambio en la composición. Nos encontramos que entre 2001 y 2008, aquí no teníamos datos, pero aquí ya el 50% de la inmigración que llega al País Vasco llega del extranjero, de personas nacidas en el extranjero. Y este factor, digamos el peso, se produce en un contexto de bajada de la inmigración, pero con un protagonismo todavía importante en un 43% en el periodo posterior a la crisis. ¿Y qué pasa con la inmigración? La inmigración también experimenta un factor importante, un crecimiento del protagonismo de la inmigración en cuanto a los destinos, las salidas del País Vasco, inmigración exterior. Bien, otro elemento también importante es el peso de regiones que habían tenido una cierta entidad en las entradas en el País Vasco. Lo encontramos aquí en Castilla y León, por ejemplo, en la inmigración, porque aquí sí ya estaba,
pasa a unos valores prácticamente testimoniales. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el peso fundamentalmente lo va a coger la inmigración del extranjero y la inmigración al extranjero, que son ahora los verdaderos baluartes de la dinámica migratoria en el País Vasco. Bueno, un elemento importante a tener en cuenta, ya voy terminando, es la movilidad interna de los extranjeros. Esto es para el conjunto de España, pero los extranjeros están realizando un tipo de movilidad de sustitución de la mano de obra española de media y larga distancia. Por ejemplo, en casos, no se da en el País Vasco, pero sí en Navarra, por ejemplo, los circuitos agrícolas son protagonizados por migrantes extranjeros que se desplazan a lo largo de todo el territorio español, que con la crisis han vuelto a ser sustituidos en algunas áreas por los andaluces. Los andaluces han dejado la construcción y han entrado a trabajar otra vez en la agricultura, y eso es importante porque significa que los migrantes extranjeros son un factor de compensación de los mercados locales de trabajo. Mercados sobre todo agrícolas, pero también mercados vinculados con los cuidados, con la hostelería y demás. Por eso el protagonismo que tienen las migraciones internas es importante, porque lo que estamos viendo es que la aportación de la migración interna de extranjeros en el País Vasco supone en estos momentos, en el área oriental del País Vasco, el 40%, esto está hecho por zonas, comarcas, Enrique, las que se hicieron en el censo del 91, para tener 900 áreas y no tener 8.000 municipios, y nos encontramos con que hay un peso importante de la movilidad de los extranjeros. Los extranjeros son ahora el 40% de los movimientos internos del País Vasco. Eso es importante. Bueno, y finalmente, bueno, es por eso las distancias son importantes. Aquí tenemos la de los españoles, pero fijaros la de los la África subsahariana, una media de desplazamientos que supera los 240 kilómetros. Y finalmente, para que veáis un poco, que el País Vasco se ha convertido en una zona de refugio porque la migración neta por lugar de nacimiento de los extranjeros ha pasado a ser dominante en todo el País Vasco. O sea, en estos momentos el País Vasco recibe migración neta de extranjeros interna. Y finalmente, algunas pinceladas sobre la migración exterior, que ya creo que será mejor, porque no me queda casi espacio, de hablar, si queréis, en el debate. Termino con esto simplemente hablando un poco de que otro de los elementos que ha generado la crisis económica es un cambio en la composición de la inmigración. Ha aumentado el peso de la inmigración africana y ha bajado considerablemente el peso de la inmigración latinoamericana. Una inmigración que ha aprovechado parte durante la crisis económica la obtención de un estatus residencial por la vía de la nacionalidad o por la vía del permiso de residencia para ir a buscar trabajo en Europa. Hay una fuerte, por ejemplo, inmigración de colombianos a países como Gran Bretaña, en Francia, Bélgica, Suiza, también a Italia, que ha padecido mucho menos la crisis. Entonces, los inmigrantes lo que hacen es, en primera instancia, buscan el trabajo con una migración interna y cuando no lo encuentran se van al extranjero. Y esto hace que se dé la paradoja que las tasas de salida más elevadas de España se den en provincias como Madrid, Barcelona y el País Vasco, en términos relativos. ¿Pudiera parecer que son sectores de expulsión? No, son sectores que empiezan como refugio y si no se dan las condiciones económicas, salen. Y con esto termino mi intervención. Gracias. Bueno, muchas gracias a Joaquín por la capacidad de síntesis, que bueno, yo me consta que los tres ponentes tenéis, habéis traído mucho material, que 40 minutos se hace escaso para todo el conocimiento y toda la investigación que habéis plasmado en estos trabajos. Bueno, pues yo agradecer en nombre de Eustat pues el honor de tener aquí a tres grandes especialistas, cada uno de los temas que han expuesto. Y bueno, yo creo que ahora todos tenemos que, bueno, pues aprovechar esta oportunidad para plantear, pues bueno, alguna pregunta, subrayar algún tema que por lo que sea no ha quedado suficientemente claro. Bueno, entonces, yo os pido que cada uno hemos dejado un tiempo porque no ha habido preguntas a lo largo de las dos partes, pues bueno, que ahora sea un poco un coloquio con los
con los ponentes, de preguntas, de reflexiones. También incluyo aquí a la primera, a los ponentes, a Enrique y a Mariví, también sobre su exposición. Entonces, un poco sería la sala la que tenéis la palabra de plantear ahora lo que creáis oportuno.